Hace casi 100 años, la Asociación Cristiana de Jóvenes llegó a la región de Valparaíso y se ha transformado en uno de los principales centros sociales y deportivos de la zona. Allí conviven profesionales, estudiantes, niños, adultos y adultos mayores los que participan en cada uno de los programas. En nuestro gimnasio contamos con modernas máquinas para trabajar cada grupo muscular del cuerpo, destinadas a la preparación física, entrenamiento específico por deporte y para mantener un buen estado físico y de salud. Además, contamos con 7 remos ergómetros de última generación y bicicletas para spinning. Otros de los programas que se ofrecen al público general son el pilates suelo, pilates con máquinas especiales, clases de salsa, yoga, aeróbica, step, baile entretenido, aerocombat, aeropower y wifi. Para los niños y niñas hay clases de defensa personal, karate do y taekwondo, disciplinas milenarias que mejoran la autoestima y el autocontrol de los jóvenes. En cada uno de los programas contamos con profesores y especialistas en diferentes disciplinas deportivas y del área de la salud, los que harán que su estadía en la Guay sea un momento agradable, cómodo y en compañía de la gran familia de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Quinta Visión Deportes. Hoy nos encontramos en el Club Naval de Campo Las Salinas y desde acá los invitamos a revisar lo que sucederá en la sexta fecha del torneo de clausura del fútbol profesional chileno. Unión La Calera abrirá la sexta fecha del torneo de clausura al visitar el día viernes a las 21 horas al Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de la Florida. Los cementeros enfrentarán a los itálicos luego de sufrir una desafortunada derrota en el Nicolás Chaguán Nazar ante el siempre complicado Deportes Iquique. Los pupilos de Néstor Cravioto viajarán a la capital con 6 puntos en el bolsillo, los que se ubican en el décimo lugar de la tabla de colocaciones. En segundo turno, Everton de Viña del Mar tendrá la misión de mantener la senda del triunfo, ya que tras conseguir su primera victoria ante la Universidad de Concepción, la escuadra de Nelson Acosta deberá recibir este sábado a las 21 horas a Deportes Antofagasta en el Estadio Bicentenario Lucio Fariñe Fernández de Quillota. Los ruleteros buscarán, junto al apoyo de su hinchada, conseguir su segundo triunfo en el clausura con el fin de salir de la penúltima posición de la tabla general, donde solo superan a Huachipato con 19 puntos. Santiago Wanderers de Valparaíso, por su parte, será protagonista del partido más interesante de la fecha, cuando en jornada dominical reciba a la Universidad de Chile en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña Fernández de la comuna de Quillota. El duelo entre Caturros y Azules está programado para este domingo a las 16:30 horas, donde todas las miradas estarán puestas sobre los hombros del técnico verde Ivo Basay, tras sus polémicos dichos en los que ninguneó la historia del club y de sus hinchas, que pese a sus disculpas públicas, no le perdonan sus ofensivas palabras al club de sus amores. Los porteños llegan al duelo contra el romántico viajero con 5 puntos en el clausura, con lo que se ubican en la 13ª posición, mientras en la tabla general también están en el 13º lugar al acumular 26 unidades. En el fútbol de la Primera B, el líder San Luis de Quillota tendrá un complicado partido en calidad de forastero al visitar en la tercera región a Deportes Copiapó en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla. Los canarios se medirán con los albiverdes el sábado a las 15:30 horas, donde deberán rescatar unidades ante el peligroso acecho de Santiago Morning, Barnechea y Unión San Felipe. La escuadra del Valle de la Aconcagua, en tanto, cerrará la fecha del fútbol de la B al recibir el lunes a las 20 horas en el Estadio Municipal de San Felipe a Coquimbo Unido, bajo el arbitraje del juez Héctor Arcos. El Unión Unida ha repuntado en el clausura, tanto así que ya son terceros con 38 puntos en el siempre competitivo fútbol de la Primera B. Y desde el torneo ATP de Viña del Mar los invitamos a conocer cómo se está viviendo el ambiente acá en el Club Naval de Campo Las Salinas, y además vamos a revisar lo que sucedió en el duelo en el que Gonzalo Lama se enfrentó con el tenista argentino Horacio Ceballos, último campeón de este certamen, al derrotar en el histórico partido a Rafael Nadal. Vamos a revisar lo que está sucediendo en el ATP de Viña del Mar en Quinta Visión Deportes. Una traviesa gaviota resumió el complicado nivel del tenis nacional en el court central del ATP al hacer su gracia sobre el histórico tenista Fernando González. Dos lamentables derrotas marcaron el debut de los chilenos Gonzalo Lama y Cristian Garín en el ATP de Viña del Mar, profundizando el complicado momento del tenis nacional luego de la dolorosa derrota de la escuadra chilena en la Copa Davis. Pese a entregar su mayor esfuerzo en la arcilla villamarina, Gonzalo Lama no pudo superar el complicado escollo que significó al campeón defensor del torneo, el argentino Horacio Ceballos. El Cebolla se impuso al León Lama por un doble 6-3 tras ganar todos sus servicios y quebrar en tres oportunidades.
debut y despedida para el chileno sembrado número 289 en el ranking ATP, quien inclusive sufrió un lamentable tropezón por el despegue de un fleje de la cancha Viña Marina. Que me den su apoyo es un apoyo moral muy grande para lo que viene este año para mí, porque la verdad que los últimos 4 días que he tenido han sido demasiado frustrantes y ese apoyo moral se necesita mucho. Muy contento por estar una vez más acá en Viña jugando. Realmente es un lugar donde me ha ido tan bien, entonces tengo muy buenos recuerdos y estoy muy feliz por estar en segunda ronda. Te acomoda muy bien la cancha y la ciudad además te trata muy bien, con mucho cariño, lo vemos con los hinchas. Sí, porque mirá, hoy jugaba con un chileno y por supuesto hinchaban por él, pero también escuché a varias gente que me alentaba, eso es muy lindo. Agradezco un montón a toda la gente de Chile y por supuesto me gusta jugar acá porque me ha ido muy bien y estoy contento. Un llamado a la gente a que te venga a acompañar, que te venga a apoyar, que queda mucho y partidos muy difíciles todavía. Sí, por supuesto, el torneo es muy difícil, hay muchísimos buenos jugadores y toda la gente que quiera venir seguramente va a disfrutar mucho del tenis. En el duelo de fondo, el jugador de proyección Cristian Garín cayó derrotado ante el francés Jérémy Chardy, número 44 del mundo, tras un reñido primer set que terminó con un 7-5 a favor del galo y un categórico 6-0 a favor del europeo. Sin embargo, los olímpicos del tenis, tras ser homenajeados por el certamen Viña Marino, ven una luz al final del camino con las nuevas generaciones que serán el reemplazo de Masuy González. Estoy contento, para mí este torneo fue siempre... para mí igual es difícil a veces entender que estoy retirado, o sea, hace 2 meses que me retiré, tampoco que sea tanto, al año pasado estaba jugando acá, entonces entrar a la sala de jugadores y toparme con los jugadores que estuve más de 10 años en el circuito, son amigos míos que los veía constantemente todas las semanas, así que es un orgullo, un homenaje muy bonito que nos están haciendo a mí a Fernando. Este es el torneo donde yo siempre soñaba jugar, recordemos que yo partí jugando acá en Viña del Mar. Para mí es un orgullo estar acá, es un orgullo siempre estar cerca del tenis. Ahora, sobre todo como capitán de Copa Davis, tengo muchas ganas de poder ayudar al tenis. Creo que el tenis le ha entregado demasiado a este país los últimos 15, 20 años. Y todo lo que esté a mi alcance lo voy a tratar de hacer. Y son momentos, no tengo una opinión autorizada de lo que pasó en esta Copa Davis porque no la vi y andaba de viaje, súper desconectado. Así que sé que hay un gran equipo. Y es cosa de tiempo. ¿Algún contacto con Nicolás Masu con respecto a la Copa Davis? Lo vi ahora, después de Artemis, que andábamos desconectados. Yo andaba desconectado y de verdad no tengo ninguna autoridad para pa hablar de esta serie en sí, porque no la vi y no sé tanto, no tengo tanta información. Esos ciclos que pasan en los deportes, yo creo que estamos empezando un nuevo ciclo con nuevos jugadores, nuevo capitán, y lo que pasa aquí es normal. Todo, como dice, todo lo que sube baja, ahora estamos en baja, en un momento estuvimos muy alto, con 3 jugadores a nivel mundial, Río, Masu y González, y después acostado tener otro jugador, pero si te puedo hablar de los menores, Chile hace 2 o 3 años atrás fue campeón sudamericano en 3 categorías, en 12, en 14 y 16, fuimos campeones mundiales en 14, fuimos un tiempo atrás un campeón mundial en 16. Siempre han ido tenistas, el tema es que yo creo que tienen su proceso y en cualquier momento van a disparar, como no me cabe duda que va a explotar en cualquier momento, va a ser Garín, va a ser Lama, va a ser Maya, Sborovic también que juega, Montero, pero que normalmente nuestros jugadores maduran muy tarde. Sin embargo, la belleza no ha estado ausente de Viña del Mar, donde preciosas mujeres amenizan las extensas jornadas de tenis en el Club de Campo Las Salinas, donde destacó la belleza de la candidata local que busca el cetro como reina del ATP. Represento a la Casa del Deporte que promueve la actividad física gratuita en todo Viña del Mar. Una importante labor, además que estaba cumpliendo 10 años en la Casa del Deporte. Claro, gracias a la tía Coti se inauguró la Casa del Deporte, en donde en cada sector de Viña del Mar se hacen diferentes actividades. Los invito a votar por mí, soy la candidata del deporte, entonces qué mejor que ganara en el ATP. Pese a la eliminación de los chilenos en el torneo de singles, la invitación está hecha para que todos los amantes del tenis se acerquen hasta el Club de Campo Las Salinas para presenciar a jugadores de muy buen nivel, destacando jugadores bajo el ranking número 20 del mundo, como Nicolás Almagro, Fabio Fognini, Horacio Ceballos y Jérémy Chardy. Y continuamos desde la ATP de Viña del Mar, a continuación en Quinta División Deportes, es momento de revisar el acontecer de la hípica local del Valparaíso Sporting. Los invitamos a revisar el clásico especial Círculo de Autos Antiguos de Viña del Mar. Preparándose. Partieron. Mario Puzo en la delantera, segundo de Killer. Tercero Amor del Bueno está al segundo lugar y a corta distancia queda en el primer lugar. Por fuera
Trechua Trap en la primera ubicación. En la curva de los 900, segundo Amor del Bueno, tercero Royal Tiger, cuarto El Suceso, quinto Atlantic Green, sexto a Póngale Nomás, séptimo Mario Puzo, octavo The Killer, noveno a Dos Cuerpos, Polo Star. Girando la última curva, Trechua Trap mantiene el primer lugar. En el segundo, al entrar a tierra derecha, Amor del Bueno, tercero Royal Tiger, cuarto Atlantic Green, quinto Póngale Nomás, sexto El Suceso, séptimo Más Abierto, Mario Pulso, los 400, Amor del Bueno mantiene primer lugar, cuerpo y medio, segundo Royal Tiger, está a corta distancia, tercero Atlantic Green, cuarto Mario Pulso, quinto El Suceso, sexto Póngale Nomás, séptimo por el lado interior se ubica Polo Star conjuntamente con The Killer, 200 metros finales. Por fuera Royal Tiger a corta distancia, los dos iguales, ventaja para Royal Tiger, cabeza sobre Amor del Bueno, este reacciona, los dos iguales, sigue con cabeza por el lado interior Amor del Bueno, sigue los dos iguales, Checha llega entre ambos, tercero Póngale Nomás, cuarto Polo Star, quinto Mario Puzo, sexto Atlantic Green, séptimo The Killer, octavo queda El Suceso en la última ubicación, Trechua Trap. Y estamos de vuelta en el Club Naval de Campo Las Salinas, disfrutando de todo el ATP en Viña del Mar. Y a continuación los invitamos en nuestro programa del día de hoy a conocer lo que sucedió en el lanzamiento del Campeonato Nacional de Básquetbol Femenino que se está disputando en el gimnasio Fortín Prat de Valparaíso. Valparaíso no solo sabe de ascensores y una hermosa vista al mar, sino también sabe mucho de deporte. Es así como sacaron la cara las mujeres de la ciudad con básquetbol femenino, que ya llevan una seguidilla de victorias. Este campeonato es nacional ya que participan niñas de Arica hasta Puerto Montt. Consta de dos categorías, entre ellas está sub-13 que ganaron 32-23 a Viña del Mar y sub-15 que hizo de las suyas en Vallenar con 109 puntos contra 27. Contento de estar aquí, de inaugurar nuestro campeonato nacional que son dos sub-13 y sub-15. Esto ha sido posible gracias a que la federación nos dio esta oportunidad. Necesitamos aumentar la competencia a nivel país y qué mejor que hacerlo con esta gran fiesta, digamos, ceremonia que es los nacionales. Bueno, el aporte que ha realizado Puerto Valparaíso en este sentido busca el poder posibilitar el crecimiento de la juventud no solamente en Valparaíso, sino en todo el aspecto relacionado al deporte. Es por eso que nosotros hemos desarrollado un programa de auspicios en diversas áreas, no solamente en el deporte, también en la cultura. Esta actividad deportiva está apadrinada de Puerto Valparaíso, la Municipalidad y la Corporación de Deporte, con el objetivo de promover la actividad física para los menores. La finalidad de este campeonato se definirá el viernes 7 de febrero en el gimnasio Fortín Prat. Y seguimos nuestro programa del día de hoy desde el ATP de Viña del Mar y los invitamos a revisar lo que sucedió este fin de semana en el torneo internacional de golf que se disputó en Granadilla Country Club, Viña del Mar. Granadilla Country Club se vistió de fiesta para recibir este fin de semana la edición número 69 del Campeonato Internacional de Golf en la ciudad de Viña del Mar. El torneo que entregó una bolsa de 20 millones de pesos al ganador, el joven jugador chileno Cristian Espinosa. Después de cuatro largas jornadas, Espinosa marcó la diferencia en una de las canchas más desafiantes del circuito golfístico nacional. Sin duda, este es un importante logro para el joven Espinosa, quien encontró su mejor juego esta semana, superando a experimentados jugadores como Hugo León, Julio Zapata, Juan Cerda y Santiago Rusi. Jugadores del ranking chileno, hay argentinos, puertorriqueños y americanos jugando. ¿Cómo ha estado el nivel hasta ahora que lo que se ha podido presenciar? Mire, el nivel es muy bueno porque, como te digo, está punteando un chileno que está entre los primeros del ranking y en las categorías juveniles, varones, también ahí son los primeros del ranking nacional que están punteando. Un certamen también que entrega puntos internacionales. Sí, esta entrega, esta puntuación para el Chile Classic que se juega en Santiago en el mes de marzo y el ganador de aquí pasa directo a la final del Chile Classic. Cuéntenos, ¿en qué pie está el golf en nuestro país? Mira, el golf en Chile es más masivo, ya hay más de 200.000 jugadores de golf a nivel nacional, hay más de 50 canchas, aquí en la quinta región nomás tenemos 14 canchas, así que cada vez está siendo más masivo y hay canchas públicas, así que cualquier persona tiene acceso a jugar golf. Bueno, siempre, cada año es una experiencia tremenda, es uno de los campeonatos favoritos del año y siempre es un agrado venir a Viña y a esta cancha. Fuera de lo que es el campeonato, el ambiente además es muy grato, el paisaje, las vistas. Sí, absolutamente todo, o sea, la gente, el ambiente, la ciudad en el mar, para mí siempre es algo que hace del campeonato algo mucho más entretenido. La cancha siempre está en excelente estado, el feel siempre es de lo más competitivo. La verdad que no hay ni un pero. ¿Cómo evalúas el nivel del campeonato este año?
Como todos los años es de primer nivel. No por nada todos los años cada vez más gente quiere venir, esa gente de afuera quiere venir y jugar esta cancha y jugar en el fondo el desafío que es el Abierto de Granadilla. ¿Cómo crees que está en qué pie crees que está el golf en nuestro país? Yo creo que está en el mejor momento, o sea, yo creo que no se ha dado tantos jugadores de tan buen nivel y que quieren llegar al PGA Tour. Chile antes ha tenido buenos jugadores, pero la cantidad de buenos jugadores que hay hoy día yo creo que no ha pasado antes. ¿Cómo podrías describir el golf a la gente que no lo conoce? ¿Qué sensaciones te provoca a ti? ¿Cómo disfrutan jugando? Yo creo que es un deporte que tiene mucho más que ofrecer de lo que se ve. Yo creo que todas las personas, si tienen la oportunidad, deberán darse la chance de jugar este deporte porque se van a encontrar con un mundo que es mucho más grande de lo que la gente cree cuando no lo ha jugado. La cancha es una linda cancha, tienen un lindo torneo aquí en Viña del Mar. Las vistas de la cancha son realmente maravillosas y el nivel de golf chileno está en muy buenas manos, o sea, hay más que nada mejor muy buen nivel y eso lo hace ser un buen torneo. ¿En qué pie encuentras que está el golf en Chile el día de hoy? Bueno, con Felipe y Mark en el Tour Europeo, Benjamín en el PGA Tour y Hugo en el Nationwide, o bueno, hoy en día Web.com, más todos los otros jugadores que están en el PGA Tour Latinoamérica, el golf chileno está en muy buenas manos. ¿Cómo se proyectan las nuevas camadas? ¿Cómo ves tú la proyección del golf? Yo creo que, bueno, nosotros, los que estamos en esto ahora, más los sponsors, tenemos las riendas del golf y en ese sentido vamos a ayudar esperamos ayudar al golf chileno en que las generaciones que están jugando hoy en día, los que tienen 13, 14, 15 años. Excelente final para el certamen de golf más importante del verano 2014 en la ciudad del deporte, Viña del Mar. Y comenzamos a despedir nuestro programa el día de hoy de Quinta Visión Deportes y los dejamos invitados a revisar una nota con todos los excelentes panoramas deportivos para este fin de semana en la región de Valparaíso y principalmente en Viña del Mar. Una nutrida agenda deportiva tendrá este fin de semana la región de Valparaíso, donde destacan los duelos futbolísticos de Everton y Santiago Wanderers, que los días sábado y domingo recibirán respectivamente a Deportes Antofagasta y a la Universidad de Chile. Una novedosa actividad se desarrollará este sábado a las 13 horas, cuando en plena Caleta Portales se realice el Fluctuate Red Bull, donde un grupo de ingeniosos aventureros buscarán alcanzar los 30 pies de altura, de lo contrario caerán sin contratiempos directo a las gélidas aguas de Portales. Este evento es primera vez que se realiza en nuestro país, sin embargo, desde sus orígenes en Viena, esta entretenida actividad se ha desarrollado en más de 100 ocasiones alrededor del mundo. En la playa del deporte de Viña del Mar, en tanto, se disputará este fin de semana el Sudamericano de Voley Playa, que contará con la presencia de parejas provenientes de Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Perú, Venezuela, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Chile, los que se la jugarán dentro del certamen, actividad previa a los Juegos Sudamericanos que se harán en marzo en nuestro país. El evento es organizado por la Confederación Sudamericana de Voleibol y la Federación Chilena, con duelos que se disputarán desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de febrero. En jornada dominical, la actividad deportiva continuará en la zona de la playa Las Salinas con la disputa de la final del ATP de Viña del Mar, que se disputará a las 19 horas en el Club Naval de Campo Las Salinas. Y desde el Club Naval de Campo Las Salinas despedimos nuestro programa el día de hoy de Quinta Visión Deportes y los dejamos invitados a que se mantengan en la compañía de nuestro canal. Te recuerdo que nos puede enviar toda su información deportiva a nuestro correo electrónico deportes@quintavision.cl. Desde acá nos despedimos desde la ATP de Viña del Mar y los dejamos invitados a la siguiente entrega de Quinta Visión Deportes. Hace casi 100 años, la Asociación Cristiana de Jóvenes llegó a la región de Valparaíso y se ha transformado en uno de los principales centros sociales y deportivos de la zona. Allí conviven profesionales, estudiantes, niños, adultos y adultos mayores los que participan en cada uno de los programas. En nuestro gimnasio contamos con modernas máquinas para trabajar cada grupo muscular del cuerpo, destinadas a la preparación física, entrenamiento específico por deporte y para mantener un buen estado físico y de salud. Además contamos con 7 remos ergómetros de última generación.
natación y bicicletas para spinning. Otros de los programas que se ofrecen al público general son el Pilates Suelo, Pilates con máquinas especiales, clases de salsa, yoga, aeróbica, step, baile entretenido, aerocombat, aeropower y Wi-Fit. Para los niños y niñas hay clases de defensa personal, karate do y taekwondo, disciplinas milenarias que mejoran la autoestima y el autocontrol de los jóvenes. En cada uno de los programas contamos con profesores y especialistas en diferentes disciplinas deportivas y del área de la salud, los que harán que su estadía en La Guay sea un momento agradable, cómodo y en compañía de la gran familia de la Asociación Cristiana de Jóvenes.